gusto enorme saludarles, familia, y nosotros nos hemos venido hasta la ciudad de León. Aquí en el barrio El Coyolar se encuentra el taller de imágenes católicas Divino Niño. Nosotros preparamos un reporte especial a continuación. Cada 7 de diciembre, la comunidad católica nicaragüense celebra su propia fiesta religiosa, la cual se origina en la ciudad de León. Se trata de la gritería a la Concepción de María. Pero, ¿qué motiva a los artesanos a elaborar las representaciones de la Santísima Virgen? Me motivó porque soy bien devoto de las purísimas, de todo tipo de imágenes. Entonces, para que esta tradición siguiera, uno sigue inventando, trabajando en diferentes imágenes para que se propague la fe. Yo trabajé en otro taller, entonces yo miré que ya podía desplazarme solo por sí mismo. Entonces usted sabe que cuando uno está aprendiendo un taller, te explotan primero, ya. Entonces tenés que dar el lomo, como uno dice. Cuando yo ya me sentí incapacitado, que ya podía por sí mismo, entonces yo empecé a fundar mi taller. Bueno, es una experiencia rica porque usted sabe que nunca se termina de aprender. Siempre van saliendo nuevas imágenes, nuevos pedidos, y va combinando unos diferentes colores, no son los mismos. Ahí va aprendiendo uno por medio del tiempo. Bueno, nos motivó a salir adelante, pues cuando ya nos juntamos nosotros, pues, y él trabajaba en esto, nos pusimos a trabajar los dos para aquí salir adelante, amor. De aquí se han formado mis hijas, entonces han estudiado, se han preparado, y ahí vamos siempre adelante. El taller Divino Niño es una pyme familiar. De esta fuente de ingresos no solamente depende el núcleo familiar de sus fundadores. En familiar trabaja mi esposa, mis hijas, mi sobrino, y todo va por etapas trabajando aquí. Yo me encargo en el área de la pintura, mi señora se encarga en el área de afinamiento del pulido que le dicen de la imagen, mi hija se encarga en el decorado, hacer ojos, los dibujos y todo. Y el sobrino mío se encarga de moldear las imágenes de los moldes. Hemos aprendido cosas de que pues, yo no conocía, y a raíz de ver a mi papá cómo hacía el trabajo, entonces yo fui aprendiendo y ya le fui ayudando a ir adelantando una parte del trabajo, porque antes él hacía todo, desde la pintura, los ojos y el decorado. Entonces a medida fui aprendiendo, ya le fui ayudando yo a ir trabajando también. Y aparte de eso, que también al estar trabajando aquí en conjunto con la familia, puedo también estar a cargo de mis hijos, ayudándoles en sus tareas de la escuela, ayudarles a ellos en cualquier momento pues que necesiten. Alrededor de los 11, 12 años yo empecé a trabajar con mi tío, ya. Y bueno, es una experiencia de que te guste, eso es todo. Si te gusta, aquí vas a estar. Como es un trabajo físico, te da desgaste, ya. Te cansa, los brazos se te rinden de estar levantando. La elaboración de imágenes, por tratarse de un arte entallado y pintura, requiere de pasión, esfuerzo y dedicación. Los artesanos en su mayoría trabajan bajo conocimientos empíricos transmitidos de generación en generación. Hay varios talleres, como te digo, aquí es la criminal de los talleres, y hay más de 30 talleres, pero vos sabés que cada quien va conforme a su calidad que uno va aplicando, su conocimiento, porque el que va aprendiendo, va poniendo su taller, pero si no tenés experiencia, te pueden comprar una vez, ya no, dos veces no, porque no le gustó la imagen que le hiciste. En los materiales que van subiendo, entonces uno a veces trata de mantener los precios, pero a veces se te ahoga mucho y no podés tener. Entonces al subirle, la gente también, ay, más, vienen más caras, pero ellos no saben el motivo, porque la materia prima siempre va subiendo, va subiendo. Su llamado a los nuevos emprendedores de diversos rubros es el siguiente. Bueno, que luchen, que logren su objetivo, que se propongan una meta y la van a lograr. Ya, la van a lograr. Yo quiero ser pintor, voy a proponerme a pintar, salir bien adelante, entonces lo hago. Quiero ser escultor, voy a tratar de ser escultor y seguir adelante. Porque uno por medio del tiempo se va encariñando el trabajo y entonces uno lo va poniendo más amor.
Desde León, con este ejemplo de familia, culminamos nuestro reportaje. Si le gustó nuestro contenido, le invitamos a que lo comparta con sus amigos. Nos vemos en la próxima.